¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la siguiente parte de Last of Us. Vamos a continuar con este episodio anterior, episodio en el cual hemos acabado aquí en el teatro y hemos tenido un pequeño flashback o sueño acerca de Ellie cuando cumplía años y fuimos a explorar un lugar así de dinosaurios. Y bueno, la verdad que estuvo bastante bien. Y nada, en fin, vamos a ver cómo está Dina, ¿sabes? A ver, si no me equivoco está en el piso de arriba, así que vamos a ir arriba rápidamente. Y bueno gente, la verdad que estamos teniendo mucho apoyo en la serie, cosa que se les agradece de verdad de corazón. Y espero que siga así, porque la verdad que esta es una serie en la cual yo quiero que de verdad siga con ese apoyo, porque es un apoyo bastante enorme. Así que nada, sin más que decir, pues vamos a continuar. Mira, aquí tengo un pequeño dilema y es donde tengo que ir. Creo que tengo que ir a la parte de donde está la radio, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, estamos en Seattle día 2, así que vamos a ver. Hola. ¿Qué tan sexy me veo ahora? Bastante. ¿Lo arreglaste? Era un cable suelto. La antena. Vieron nuestro desastre en la escuela. Bien. ¿Este tipo? ¿Owen? Él desertó. Tal vez Tommy lo atrapó. Tal vez. ¿Qué hay de ella? Nada aún. Unidad Romeo, los necesitan en el sitio 2. Repito, los necesitan en el sitio 2. Confirmen. Bueno, los números son lugares. El canal de TV donde estábamos es el 6. Hay mucha comunicación en el 2. Supongo que es su base de operaciones. Eso ayuda. Mira. Lo de anoche fue estúpido. Sí. Tenemos bajas en 14. Unidades disponibles de cortes. Cambio. Aquí sitio 13. Unidad Lima cerca. ¿Cuántos stars tienen? Cambio. No hay stars. Intrusos sin compañía. Armados. Intrusos sin compañía. Tommy, ¿cuál es el 14? No lo sé con certeza. Bueno, inténtalo. Pues, si es el 7, el 12 se encuentra por aquí. Creo que debe estar en este vecindario. Hillcrest. Bien. Tina. Sí. Nada bueno. Oye. Iré por él. Sigue escuchándolos. Sí, bueno. Espera. Dame tu mano. Para la buena suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Bueno gente, comenzamos con nuestra aventura en el día 2, Seattle el día 2, vamos a ver qué tal. Hillcrest. ¿Es el lugar correcto? Definitivamente es aquí. Vale, esta zona de acá es súper jodida, Tiene que ser Tommy. Tengo que ser súper, tengo que estar súper atento. Vale, vamos a... Primero vamos a observar los lugares, obviamente, porque...
La zona que viene es bien, bien, bien chunga, Ok. Porque básicamente nos estamos metiendo como en su guarida más. Donde hay más enemigos, ¿no? Entonces, vale, vamos a ver qué puedo hacer. Molotov, me viene de lujo. Más arcos, más balas explosivas. Machete no es necesario. Y ya tengo todo al máximo, Ya lo tengo todo al máximo, chicos. Eso está bastante, bastante bien. Vamos a ver qué hay acá. Vale, recargamos arma. Puedo salir por aquí. Perfecto, voy a equipar el arco. El arco está en las balas explosivas. Vamos a cambiarle la munición. Ahí lo llevas. Y no recuerdo mal si aquí había una caja fuerte. No estoy muy seguro, pero de todas formas, vale, munición de revólver. Tengo harta munición, Eso es algo muy, muy bueno. Es algo muy positivo, vale, lobos. Ok. Vamos a ver qué hay por acá. Vida estoy bien también. O sea que no necesito estas cositas. Es que estamos yendo muy bien, la verdad. Me impresiona cómo estamos yendo bien. Créame que estoy yendo bastante bien, así que saltamos. Vale, hay hartos lugares aquí. Así que vamos a ir explorándolo uno a uno. Y ya después vamos a esa zona porque es bastante chunga. La verdad. Es bastante, bastante chunga. Vale, aquí cuidado, Me parece muy raro que no haya infectados por esta zona, así que vamos a tener cuidado. Me parece bastante raro que no haya corredores, No recuerdo si había una caja fuerte por aquí también, creo que sí hay, de hecho. Vale, vamos a ver, uy. Vale. Cuidado, Mucho cuidado con eso. Hay muchos lugares donde ir, Hay muchos lugares donde ir, gente. A ver, voy a meterme a esta casa de acá primero. Vale, creo que tengo el ligero recuerdo que sí hay una caja fuerte por aquí. Vale, parece que no. Perfecto. Bueno, ni tan mal. Seguimos. ¿He ido a esa tienda? No, no he ido a esa tienda. Pero antes voy a explorar esta de acá. Porque aquí hay como un tipo de sótano, ¿sabes? Entonces... Ok, perfecto. Intuyo que la puerta está cerrada, así que voy a venir por este hueco de acá. Para no perder tiempo. Vale, no hay nada aquí. Solo ratas, una mesa. Uy, perfecto, esta zona. Esta zona me viene de lujo, Por toda esta equipación de acá. Munición. Bueno, es normal que me den tantas cosas porque la zona que se viene es bastante chunga, Ok. ¿Qué dice? Feliz cumpleaños para el mejor... Más chasqueadores, madre mía. Vale, era buenísimo con el arco al parecer. Y bueno, vamos a ver si puedo mejorar ya lo que viene siendo el arco. Solo me faltaba mejorar el arco, así que vamos a ver si lo puedo mejorar al máximo ya. Vale, vamos a ver, perfecto. Y hemos mejorado todas las armas, gente, con Ellie. No me salta el trofeo. Porque creo que tengo que mejorar igual las de Abby, si no me equivoco. O cuando termine la animación, básicamente ya me saltará. No, no me saltó. Bueno, no pasa nada, gente. Seguimos avanzando. Vamos a abrir la puerta. Ahí lo lleva, estaba pegada. Menos mal que no entra por aquí. Y vamos a pasar al edificio del frente. Bueno, de momento, chicos, exploración, ¿no? Yo creo que toca exploración antes de la acción. Porque madre mía lo que se viene. Vale, sí he explorado este edificio. Ok. Pues nada, gente, vamos a ello. Vamos a ver qué tal. ¿Tengo ladrillo? Sí. Voy a equipar. Yo sé que esta zona hay mucha acción, así que voy a equiparme esta arma. De hecho, voy a ponerme la escopeta acá. Ahora sí. Y ya estaría. Y voy a ponerme el revólver como primer arma. Porque siempre es bueno llevar la arma más fuerte primero, ¿sabes? Vale. ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Resiste, Tommy. Vale, cuidado. Cuidado. Bueno, aquí hay un camino, Creo que ese es el camino principal, lo vamos a explorar. Vamos a seguir explorando. ¿Qué hay acá? Mira, munición de... me impresiona cómo me están dando mucha munición, Uy, creo que esto era caja fuerte, ¿no? Creo que sí.
Creo que sí era caja fuerte. Vale, puedo ir por ahí. Pero también puedo ir por acá. Uf, hay muchos caminos, ¿eh? Vamos a ir con calma, no hay apuro. Porque, a ver, o sea, igualmente el gameplay va a durar bastante, así que no hay apuro. Vale, aquí no hay nada. Aquí hay algo, un cajón había. No, vale, sí. Ah, la puerta. Está pegado. Vale, ¿y cómo entro ahí? No lo sé. A ver, ahorita vamos a ver. Ah, ya, por la rejilla. Ok. Asqueroso. Vale. Todo por el arma de Elia. Todo por la munición y todas las cosas que hay acá. Perfecto. Mira, un botiquín acá. Tengo bastante, sí. Balas de escopeta. Madre mía, me estoy hinchando, ¿eh? Me estoy hinchando, gente. Madre mía, lo tengo todo casi al máximo, ¿eh? Vale, aquí vamos al revólver. Ok. Abrimos la puerta. Eso es. Pues seguimos avanzando. Madre mía, hay varios caminos, ¿eh? Voy a ir a ese camino acá atrás. Porque no sé, pienso que es el camino principal. O este camino, perdón, este camino acá es el secundario. Vamos a ver si hay camino, ¿no? Para empezar. Al parecer no. Vale, aquí muere, ¿no? Está bien, sí. Porque no me gusta. No me gusta mucho. Uy, pero aquí sube. Vamos a ver. Vale. Cajón. No hay nada. Vale, escopeta. Uah, tengo todo al máximo. Es impresionante, ¿eh? Artefacto. A ver qué dice. Vale, no dice nada. Ok. Cajón. Nada. ¿Puedo mejorar el machete? Pero en realidad no. En realidad no. Prefiero más el hacha, la verdad. Pero podría mejorar el machete. Pero no, ahí nomás. Prefiero guardar las provisiones, ¿sabes? Para las herramientas y todas esas cosas. Bueno, ahora sí que sí, intuyo que el camino principal son las escaleras esas que vimos anteriormente. Así que vamos a ir hacia allá. Y nada, vamos a ello, gente. La verdad es que no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho de esta zona. Me acuerdo que hay una parte que es bien jodida. Pero no me acuerdo mucho lo que va a pasar a continuación. No sé si ya va a empezar la parte esa o hay otra cosa. Porque la verdad esta parte del juego no me acuerdo, ¿eh? Vale, saltamos por acá. Protegemos el perímetro hasta nueva orden. Mantente alerta por si viene hacia aquí. Uy, los perros. Me acabo de acordar de los perros, gente. Guau, me acabo de acordar de los perros. Vale, vale, vale. Odio estos grupos pequeños. Encontrar una pelea directa. Los solitarios podrían estar en cualquier parte. Muy bien. Encontrémoslo y regresemos a casa. ¡Mira! ¡Aquí dentro! Oh. Vale, la acabo de liar, ¿eh? ¡Rodéala! ¡Ostras, ostras! Muerto. Diablos. Ahí, tras ella, chicos. Ostras. Vale, vale, vamos a reiniciar aquí. Vamos a reiniciar. Es mejor reiniciar, la verdad, porque esta zona está jodida. Vale, vamos a ver. ¿Este tipo estará relacionado con la chica de la escuela? Sería una gran coincidencia si no lo fuera. Odio estos grupos cuidado. Pequeños. Grupos grandes, pelea directa. Los solitarios podrían estar en cualquier. Muy bien.
Encontrémoslo y regresemos. ¡Aquí! Vale, vale, está bien. Ok. ¡Cúrete! Hostia, el perro. Vale. Otro más, loco. Madre mía. ¡Chico, tras ella! ¡Cómo con la maldición! ¡Ostras! Vale, queda uno, ¿eh? Pues ha recibido mucho daño, ¿eh? Vale, vamos a por ese. Es el último, la mata con sigilo. Está por aquí. Este último lo matamos en sigilo, ¿eh? Bien. Vale. Ah, que son dos más. Son dos más, gente. Hay uno más ahí al fondo. Vamos a matarle con el arco. Muerto. Vale, donde hay otro, está ahí al fondo. Voy a entrar a esta zona a ver si puedo pillar algo más. Vale. Botella. Lo de los perros es impresionante, ¿eh? Es bien jodido lo de los perros porque te siguen el rastro. Y sí o sí te pillan, digamos. O sea, es más complicado que no te pillen. Botella. Vale, aquí no hay nada. ¿Eso qué es? Una botella, parece. Sí, es una botella. Uf, está jodido, ¿eh? Vamos a ver qué hay acá. Un hacha. Nice. Vamos a acercarnos. ¿Dónde está el tipo este? ¿Dónde está el cadáver? Vale. Empieza el enfrentamiento, ¿eh? Vamos a ver qué hay acá. Ok, este edificio va con este. Sí, va con este edificio, perfecto. O sea, pudimos haber evitado el enfrentamiento, pero bueno, ni modo. No pasa nada. Falta uno de todas formas, así que... Este de aquí me lo voy a desayunar, ¿sabes? Vamos a esperar que venga. De hecho, puedo acercarme por debajo. Sin problema. Perfecto. Vale. Uy, 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 cuidado. Adiós, cuello. ¡Pum! Perfecto, gente. Espérate un segundo, sí, voy a fijarme una cocina aquí rápido.
Bueno, gente, ya volví. Ahora sí que sí, vamos a continuar. Ok. Ay, vamos a ver. Vamos a explorar este lugar. No hay nada por aquí, al parecer. No, solo enfrentamiento a esta zona. Vamos a seguir avanzando, chicos. Perfecto. Vale. Nice. Vale, vamos a ver qué hay por acá. Esto de aquí, perfecto. Eso me gusta, que hay bastante loot. O sea, está bastante bien, la verdad, porque estas zonas son desperdiciar muchas balas. Así que, de usar muchas balas, mejor dicho. ¿Aquí escucho a alguien? No. Subimos. Vale, está esto de saltar. Ok. Vamos a caer por acá. Vale, aquí hay que poner esa... Ya me acuerdo de esta zona. Hay que poner esto de aquí. Esta zona es medio rara. O sea, es como un puzzle más o menos. Pero así... Un puzzle... Diferente, ¿no? Vale, podía ponerlo aquí. Hay que ponerlo ahí, digamos. Uno lo pondría ahí, digamos, pero se cae. Así que la idea es ponerlo al lado. Vale, no puedo poner por acá. Vale. Perfecto, ¿eh? Bueno, estamos avanzando, chicos. Estamos avanzando. Y tenemos bastantes balas aún. Bastante munición. Así que... Pero no hay que confiarse, ¿eh? No hay que confiarse. Lo ponemos acá. Supongo que se va a caer, así que tengo que ser rápido. Sí. Ahí lo llevas. Vale, y se cae. Perfecto, hay que ser rápido en esta zona, porque si no, no puedes subir. Vale, perfecto. Bueno, seguimos avanzando entonces. Aquí hay una mesa de munición. De herramientas, perdón. Una mesa para mejorar armas. Vamos a caer acá. No hay nada interesante. Ok, seguimos. Vale, vida, perfecto. Me viene de lujo. Pues ahora vamos al botiquín, ¿sabes? El botiquín normalmente lo uso cuando estoy muy tocado. Y sé que no voy a llegar con unas cuantas chocolatinas, o sea. Aunque también sí que es cierto que las chocolatinas te dan bastante vida, ¿eh? Ok, ¿qué hay acá? Bueno, nuevo lugar, nueva zona, vamos a ver. Vamos a tener cuidado, sí, que haya... Gente, ojo. Venga por mí, imbéciles. Uf. La gente estaba loca, ¿eh? La gente estaba loca, gente. Vamos a ver qué hay por acá. Mira, más chocolatinas. Perfecto. Y aquí hay otra, o sea, es que dan bastante vida. Uy, 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 uy. ¿Dónde me metí? Brother. Me metí aquí sin querer, ¿eh? Vale, menos mal tengo tres balas de rifle. Vaya cagadón me acabo de mandar, Vale. Vaya cagadón me acabo de mandar, chicos. O sea, no quería venir aquí, digamos. Hay dos tambaleantes. Vale. Cuidado, eh. Tú
tuvo que usar ahí sí o sí. Gasté una bala dos donde va. De acuerdo. Ay, es un logro. Odio los tan valientes. Vale, vale. Guau, esta zona es... La verdad, esta zona no me acordaba, ¿eh? Honestamente, esta zona no me acordaba. Menos mal tenía molotov, ¿eh? Porque si no... Vale, más munición, perfecto. Gasté un poco la munición aquí, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Aquí lo llevas, revólver, viene bien. Creo que ya no hay nada más en esta zona. Vale, esta zona no me acordaba, ¿eh? No me acordaba esta zona, gente. Vamos a ver qué hay acá. No hay nada. Vale, seguimos avanzando entonces. Bueno, zona superada, gente. A ver, no me la esperaba esta zona. De hecho, me asusté cuando me caí aquí, porque realmente no supe dónde me metí. Ok. Botiquín, perfecto. No recibí daño, así que no es necesario usar el botiquín. Ok. Nada por acá. Perfecto. Bueno, gente, zona superada. Vale, acabo de escuchar a un enemigo. Sí. Vale, ya decía yo, ¿por qué no los corredores? ¿Qué pasa con los corredores? Ya decía yo. Vale. No sé cuántos serán. Voy a ver cuál lo hace a dónde. Quiero ver si puedo ir a por ese. Vale, este vuelve hacia acá. Ese de ahí se va hacia allá. Vale, quiero ver cuál es su patrón. Quiero ver cómo se mueven. Vale, ese al parecer ya no vuelve, ¿eh? Vale, cuidado, ¿eh? Supongo que por aquí el camino principal. No puedo subir. Vale. Vale, se fue por allá. El otro se quedó allá. Vale, vale, ya me acordé de esta zona. Hay varios, de hecho. Ya me acordé de esta zona, ¿eh? Y el otro volver seguro, sí. En esta zona hay tambaleantes. Vale. Creo que voy a matarlo primero a este, entonces. Voy a matarlo a este aquí para que no sea estorbo luego. Vale, pues me llaman por teléfono, gente. Vale, gente, perdón, me llamaban por teléfono. ¿Muerto? Tenía que hacerlo, gente, porque si no, me iban a descubrir. Se rompió la flecha. Vale, viene el otro. Tenía que hacerlo porque si no me iba a descubrir y... Y bueno, pues nada, me iban a descubrir los otros también. Salta. Vale, hay varios enemigos acá, ¿eh? Recuerdo bien que había hartos. Vale. Uy, 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 cuidado. Oh, casi me ve. Vamos. Perfecto, ¿eh?
Vale. A este aquí le he tirado un flechazo. ¡No! Vale. Muerto, ¿eh? Buenísima. Yo ni más. Vale, perfecto. Zona superada, ni tan mal. Aquí hay que partir esto. Vale, necesito un papel para hacer otra molotov porque la verdad no me fío, ¿eh? Con 3 balas de rifle se mueren en la cabeza. O sea que... está bien eso, ¿eh? Voy a ver si puedo hacer más flechas. No. Ok. Oh, mira. Les pegamos esto. Perfecto. Y bueno, GG gente, GG. Vamos a avanzar. Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Lo estamos haciendo muy, muy, muy bien. 30-82-65. 30-82-65. Vete tú a saber dónde está esa caja fuerte, ¿eh? 30-82-65. Vale. 30-82-65. Creo que ya sé dónde está. Tengo el ligero recuerdo de esa caja. Es por aquí, creo. 30-82-65. Ah, tengo el ligero recuerdo que estaba por esta zona, pero no recuerdo bien. Uy. Vale, que tengo el arco lleno, loco. Madre mía. Vale. No me acuerdo bien dónde era. Vale, vamos a ir nomás. O sea, esa caja fuerte no me acuerdo dónde está, la verdad. Vale. Ok. Maldición. Espero que seas tú, Tommy. Aquí vienen enemigos, ¿eh? Ah, no, que son corredores. Que son varios corredores aquí. Vale, 1, 2. No tengo dónde esconderme, ¿eh? Vale, son hartos, ¿eh? Esta zona creo que tengo que correr, ¿eh? Hicimos muy bien, ¿eh? Había una zona que era bien chunga, que había un montón de enemigos, ¿eh? Por esta zona. Vale. Artefacto. Abrimos esto. Perfecto, vale, revólver, me viene bien. Vida, perfecto. Ya tenemos la vida al máximo, ¿eh?
Intuyo que sea el camino principal, así que vamos a explorar esta zona antes. Un piano, madre mía, un piano. Agárralo. Bien. Bueno, de momento ni tan mal, ¿eh? Otro artefacto, madre mía, ¿cuántos artefactos hay en esta zona? Vale, seguimos avanzando. Mira, flechas explosivas. Ah, vale, que aquí... ¡Ostras! ¡Mierda! ¡Déjame! ¡Ostras! ¡Qué susto, loco! Tú que has gastado 10 balas. Madre mía, loco, qué susto acabo de tener. No me acordaba esta parte, hermano. Vale, esta es la primera zona donde pillamos el arco, les iba a decir. Oh, qué susto. Qué cabrón, ¿eh? Vale, aquí no puedo avanzar, ¿no? Ah, no, sí puedo. Madre, qué susto, loco, de verdad, qué susto, brother. Y creo que ese enemigo no lo podía... Vale, cuidado. ¡Hey! Tenemos otro intruso. Una chica. ¿La viste? No, pero ese tipo está cerca. ¡Mierda! ¡Buscamos a dos! ¿De dónde viene el humo? Voló uno de los camiones. ¿Cómo fue que pasó eso? ¡Solo búscanlos! ¡Quiero a esos malditos intrusos! Vale, vale, vale. Qué cuidado, eh. Tengo que estar un poco lejos de los perros para que no rastreen mi rastro. Madre mía, no rastreen mi rastro, ¿sabes? Esta zona es súper difícil, eh. Aquí hay demasiados enemigos. O sea, están en todas las casas. Vale, ahí viene uno ya, de hecho. Vale, me sigue el rastro. Vale, salta la ventana. Vale, para distraer tengo que tener ladrillo, pero no tengo ladrillo. Vale, todos están en esta zona, parece, ¿eh? Vamos a venirnos por acá. Vale, lo bueno es que los perros son un poco lentos, ¿sabes? Pero no me da mucho tiempo igual. Vale, sí lo perdí el rastro, ¿eh? Vale, me ha pillado el rastro ya. Garaje despejado. No estaría tan seguro. Muy buena esa. Qué buen tiro, hermano. Qué buen tiro, brother.
Qué buen tiro. Vale. Vale, mi rastro, ¿eh? ¿Encontraste algo? Silencio, ¿es ella? Iré a ver qué pasa. Vale. Perfecto. Voy a ver si puedo... ¡Oh! Vale, ahí está la flecha. Perfecto. Había uno por aquí, ¿eh? Ese... Bueno, hay dos más, de hecho. Estoy retrocediendo un poco para ver esa casa de allá. La que están justamente ellos. Corre. Nice. Quiero matar a este de aquí. No, me va a ver. Me iba a ver, ¿Recupero flecha? No. Hay uno ahí arriba. Hay uno aquí abajo, de hecho. Vale, este de aquí lo voy a matar. Cuidado. Perfecto, Vale, hay más cositas aquí, de hecho. Perfecto. Otra pérdida más. Vale, cuidado con este. ¿Dónde hay otro aquí? O sea... ¿Cuál es este de aquí? Perfecto, Ya no hay perros, creo, ¿O sí? Vale... Hay uno más aquí atrás. Voy a ir a por este de acá. Hay dos más. Vale, estoy aquí. Oh, oh. Oh, casi me pillan, Casi me pillan. Vale, voy a ir a por esto de acá. Vale. Hay dos acá. Perdimos a otro soldado. Nos está eliminando. Sube. Creo que me pilla aquí, así que me voy a ir un poquito más hacia acá. Sí. Menos mal, me moví, Ostras. Uy. Tengo que ir a por este,
Tengo que ir a por este aquí. Vale, no viene hacia acá. Tengo que ir a por este sí o sí. Vamos, rápido. Perfecto. Viene una más. Vale, estás muertísima, bro. Adiós. Perfecto. Tú que son hartos, ¿eh? Menos mal. Buah, y hay tres más, o sea. Uf. Esta zona hay que hacerla en sigilo, sí o sí. Porque si no vas a gastar la munición. Toda la munición. Vale, voy a por este. Vamos, adiós. ¡Pum! Vale, hay dos más acá. Uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba. Voy a ir a por este, el de abajo, porque el de arriba nunca baja, creo. Vale. Adiós. Guau, lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Me impresiono cómo lo estamos haciendo, gente. Guau, y hay otro más allá. ¿Cuántos hay arriba, loco? ¿Hay dos? Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, este de aquí no, no viene. Cuidado. Cuidado. Vale. Adiós. Buenísima. Perfecto, ¿eh? Madre mía, loco, de verdad, qué buena, ¿eh? La estamos haciendo súper bien. Aquí no puede pasar nada. Vale. ¿Tú, que hay otro acá? Acabo de escuchar a uno. Ah, no. Pensé que había otro, gente. Bueno. Estamos en ello, estamos avanzando. Munición de revólver, no hace falta. Ahorita al menos no hace falta. Hay otro ahí al fondo. Está más abajo ese. Vamos a ver qué hay aquí. Perfecto. Hacemos esto y hacemos esto. Perfecto, ¿eh? Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy, muy, muy bien. Vale, vamos a bajar. Queda uno simplemente, creo. Porque ya maté dos acá. Así que creo que queda uno, ¿eh? Vale. Oh, oh. Oh. Casi la cago, ¿eh? Casi la lío, brother. Adiós. Vale. Todos modos sigilo, brother. Es que... ¡Guau! ¡Qué bueno! O sea, impresionante, ¿eh? Vale, voy a volver aquí. Porque había algo acá. Había un cajón acá que no había abierto. Vale, munición. Madre mía. Estamos muy bien, ¿eh? Vale, esto de acá me había dejado. Creo que ya están todos muertos, ¿eh? De todas formas. Creo que ya están todos muertos. Y era un puesto grande, ¿eh? Menos mal que lo hice modo sigilo, porque si no, me iba a venir todo el mundo. Vale, vamos a ver por acá, por acá. Si hay algo útil. Por ejemplo, esto y esto me viene bien. Para hacer el tema de las flechas. Extraño mucho la bomba de clavos, ¿sabes? Eso era muy útil. Vale, aquí. Uy. Vale, son como los refuerzos de todo. Vale. Se mueve. Mira por este de aquí. Creo que lo he visto. Iré a echar un vistazo. Yo vigilaré. Vale. No tenemos nada. Vamos. Adiós.
Vale, mi rastro de momento no lo pilla. Vale, ahora sí mi rastro. Uy, cuidado. ¡Es Carrie! ¿Qué ocurre? ¡Lo mató! Rápido, a buscarla. Adiós. Nice. Recuerda esta zona. Ay, 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 creo que no hay más, ¿eh? Vale, vale, vale. Uf, casi, ¿eh? Ya están todos. Vale. Buenísimo, ¿eh? Lo hemos hecho muy, muy bien. Vámonos. Lo hemos hecho sutil, ¿eh? Munición. Perfecto. Botiquín. Bueno. ¿Cómo me da, loco? ¡Tras ella, chico! ¡No! Pesada, por Dios. Me quitó toda la vida, loco. Madre mía. Es que el perro es muy pesado, ¿eh? Vale. Vale, escopeta, perfecto. Bueno, vale, rifle, mejor dicho. Creo que ya no hay más enemigos, ¿eh? De todas formas, o sea, o sí. Vale. Aquí, ¿eh? Ostras.
Vale. Ya la perdí, ¿eh? Esa de ahí no sé cómo irle. No sé cómo llegar hacia allá. Vale. ¡Por aquí! ¡Por la cerca! ¡Entró ahí! ¡Gacéenlo! ¡Ya, ya, ya! ¡Mierda! ¡Blanqueala! Wow. ¿Quién vas a blanquear tú? No se quiere mover, ¿eh? No se quiere mover, ¿eh? Vale, sabe que estoy aquí. Sabe que estoy aquí, ¿eh? Está campeando, loco. ¡Oh! ¿Qué tiro me pegó? Madre mía, ¿qué tiro me dio, eh? Vale. Vamos a ver. Vale, hay que correr aquí, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Que no escape! ¡La oigo, joder! ¡Justo aquí! ¿Qué diablos haces aquí? ¿Creíste que te dejaría hacerlo sola? Jesse. ¿Dónde está Dina? A salvo. Un poco enferma. ¿Qué le sucede? Está bien. ¡Por allá! ¡Dispérsense! Adiós, son demasiados. ¿Estás herido? Estaré bien. Tus amiguitos me atacaron. Sin advertencia ni nada. Dime que no viniste solo. Después me regañas por eso. Eres un idiota, lo sabes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ves la camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que llegar a ella. Ok. ¿Lista? Sí. Oye, pagas nada estúpido. Bien. Vale, perfecto, ¿eh? Revisar esa casa. Sí. Perfecto, ¿eh? Hey, ¿encontraste algo? ¿Me oyes? Vale, vienen ahí, ¿eh? ¿Dana? ¿Dónde rayos estás?
¡Es Jack! Lo mataron. Hay que hacer un reconocimiento. ¿Jaina? Conmigo, vamos. Te cubro. ¿Quién rayos hizo esto? Nice. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Ok. ¿Dina? Hola. Santo Dios. Jesse. Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok, vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste a María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Oh, es solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando crucé a Oregon.
Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. No puedo darle un regalo y acabar con esto. Ya sé que quiero una disculpa. Todo. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar, chicos, el episodio de hoy. Espero que les guste, que les esté gustando de momento el juego. Estamos avanzando bastante, la verdad. Hoy fue un día de pura acción, la verdad. Hemos tenido bastante enemigos y hemos eliminado toditos. Y nada, en fin, muchísimas gracias a todos, de verdad, por haberse quedado hasta aquí. Y nos vemos en la siguiente parte. Adiós.